aporta a la construcción de la nueva institucionalidad cultural del país, participando en el Foro Ciudadano de Socialización del proyecto de ley que crea el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio. El encuentro, denominado Tu Voz Crea Cultura, está dirigido a los actores de todas las expresiones artístico-culturales de Magallanes. La convocatoria es para este martes 4 de noviembre a las 19 horas en el Instituto Superior de Comercio, ubicado en calle Magallanes 847 en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Diferentes artistas exponen su trabajo en una nueva versión de Pincel y Color. Pinturas y música en vivo componen esta propuesta de difusión de creadores de Magallanes. El 1 y 2 de noviembre a partir de las 10 horas en el Hotel Cabo de Hornos, ubicado en Plaza Muñoz Gamero, 1025 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Artistas, arquitectos y diseñadores darán vida a la primera Feria de Arte y Diseño de la Patagonia. Se trata de una muestra de creadores de la zona austral que incluirá muebles, gráfica, textil, diseño y joyas, entre otros. El evento es organizado por la agrupación La Porfía, del 14 al 16 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el Salón de Eventos El Arriero, ubicado en Manantiales 759 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Don Froilán y sus historias. Se titula la puesta en escena de la compañía de teatros y títeres La Calle. La función, abierta a todo público, exhibe en acción a muñecos que dan vida a variados relatos de un viejito olvidadizo. Este domingo 2 de noviembre, a partir de las 16 horas, en la sede Juntas de Vecinos Lote del Mar, ubicado en Mar Adriático, número 935 en la población Loteo del Mar, en Punta Arenas. Con dos muestras simultáneas, el artista Eduardo Cartes celebra 40 años de trayectoria. Se trata de Cartefactos, una exposición que incluye sillas y mesas intervenidas con color, mientras que la segunda está compuesta por 9 pinturas. Hasta el 10 de noviembre, en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949, y en el Teatro Municipal José Born, ubicado en calle Magallanes 823, ambas en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Una selección de 11 dibujos y 157 fotografías, ampliadas a partir de los negativos originales, compone la retrospectiva sobre la obra del fotógrafo chileno Sergio Larraín. Esta exposición es parte de una itinerancia mundial que se inició en el Festival de Fotografía de Arles, en Francia, en julio del año pasado. Hasta el 15 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, en el Museo Regional, ubicado en calle Magallanes 949 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Registros fotográficos compone la exposición Buscando la mirada Cahuéscar, del artista visual Leopoldo Pizarro. Esta muestra es el resultado de un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondar. Hasta el 5 de noviembre, esta exposición se encuentra abierta a partir de las 10 horas en Casa Sur del Arte, ubicado en Avenida Colón, número 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada.